Aprende a realizar este hermoso top para niña de 4 a 6 años. Aquí se muestran las medidas del top, un rectángulo, los tirantes y el vuelo con sus medidas. Ya previamente cortada la tela en el rectángulo, le vamos a pasar overlock en toda la parte de arriba y en la parte de abajo y a los laterales. Listo, ahora con hilo elástico en el carrete ya instalado, lo vamos a instalar en la máquina. Vamos a pasar costura en toda la línea, dejando un centímetro. Fíjense bien cómo lo vamos a realizar, dejando un centímetro en la parte de arriba. Así sucesivamente vamos a ir colocando el hilo elástico y nos queda de esta manera. Muy hermoso y fácil de realizar, dejando un centímetro de costura. Así nos queda de hermoso. Ahora vamos a cerrar los laterales y pasamos costura. Lo colocamos bien derechito para luego pasar costura. Estos son los tirantes. En el patrón se encuentra la medida de los tirantes y del vuelo. Este es el vuelo y el tirante. Vamos a pasar overlock en toda esta parte y costura recta para arruchar. En esta parte costura recta. Listo, ya lo arruchamos a la medida que nosotros deseamos. Ahora vamos a colocar los tirantes. Fíjense bien. Aquí están los dos tirantes. Dejamos 2 centímetros en la parte de arriba. Y empezamos a colocar el vuelo. Pasamos costura recta en esta parte. Igual del otro lado. Ya lo pasamos costura recta, planchamos para que nos quede derechito. Y ahora vamos a hacer varias dobleces. Fíjense bien. Y pasamos costura recta en esta parte. Doblamos la cuarta parte del top. En esta parte vamos a colocar los tirantes, igual del otro lado. Así nos queda este hermoso top para niña de 4 a 6 años. Lo puedes realizar el color que tú deseas y el estampado que prefieras. Espero que les guste este hermoso proyecto.